Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Vamos a orar, Padre. Gracias le damos, Señor, por este hermoso texto que hemos encontrado. Mi Dios, cómo evaluaste, cómo arreglaste este caso muy complejo. Mi Dios, te queremos pedir a nosotros también como cristianos que nunca se nos olvide la misericordia y la verdad, que las escribamos en la tabla de nuestro corazón. Le pedimos que nos hable, Señor, que nos pueda indicar el propósito por el cual nos ha traído, Señor, a este hermoso lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos tomar asiento. Mire, aquí vemos un cuadro donde una mujer es llevada donde el Señor Jesús, que fue encontrada en pleno acto de adulterio, pero ¿de dónde está el hombre? Para que lo haya encontrado en pleno acto de adulterio, ¿y el hombre qué se hizo? Solo llevaron a la mujer. O sea, algo injusto, ¿no cree usted? Porque ahí tenía que haber estado también el hombre que estaba con ella. Entonces, hermanos, con este mensaje tenemos como propósito el que aprendas a tener cuidado de emitir opinión y condenación cuando alguien comete un pecado fallándole a Dios. Fíjese, dos cosas que debemos de tener mucho cuidado es emitir opinión y condenación cuando alguien comete un pecado fallándole a Dios. No dudando que el Señor sabe la manera de cómo tratar a cada persona que le falla. Dios sabe las maneras y cómo tratar a la persona que le falla. Y no olvidando también que nosotros en algún momento también le fallamos a Dios. Son dos cosas bien importantes. Usted puede ver que alguien falla, que alguien se equivoca, que alguien comete error. Pero quiero que también usted nunca olvide que perfecto es solo Cristo. Usted sigue siendo pecador también. Ahora vamos a ver un poco. No estamos justificando el adulterio. Ok, esto que quede también un presente muy claro. Nosotros estamos en contra de ese acto de traición, en contra de ese acto desleal. No es la solución. Por ejemplo, una mujer debe de aprender a darse su lugar. Y no ser tan blanda. Y por favor, hermanitas, investiguen a ese hombre. Y un amén. Y por favor, y si usted sabe que ese hombre está casado, dice el hombre que se llegare a la mujer de su prójimo, en este caso también a la mujer, no va a quedar impune. Su facturita usted la va a pagar. Tenga mucho cuidado en ser parte de destruir una familia. Y quiero comenzar con ese recuerdo de nuestro pastor general. Íbamos aquí por el Freeway 101, lo íbamos a dejar el hotel, y me venía comentando que un pastor había cometido adulterio. Y la mujer estaba empecinada con él, él había regresado con su esposa, esa mujer, la amante, le hablaba a la esposa del pastor y le decía: Mira, tu marido me llevó aquí, fuimos a comer allá, y que no sé qué, y haciéndole la vida imposible. Entonces el pastor se tomó la libertad de hablarle y le dijo: Mira, destruiste una familia, destruiste un pastor, destruiste una iglesia. Ahora, imagínese todas las consecuencias que arrastra muchas veces el ceder a ese tipo de tentación como lo es el adulterio. O sea, ha de ser bien difícil, ha de ser algo vergonzoso. Hermanos, para aquellos que se les sale del control este tipo de traición.
Ahora, pero retomando, como que muchos andan en adulterio, no sé bien serio, me quedan viendo. Hermanos, primero quiero decirle algo. En la palabra de Dios, el matrimonio es un pacto ante Dios, más que un contrato civil con el hombre. O sea, el matrimonio no se trata de algo legal solamente para con el hombre, para quedar bien con la sociedad o para permitir un matrimonio, un régimen de matrimonio dentro de nuestra sociedad, sino que es un pacto ante Dios. Por eso en Proverbios 2:17 dice: la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Cuando usted comete adulterio, está olvidando un pacto con Dios y una ordenanza de Dios que dice: no cometerás adulterio. Es bien claro. También, hermanos, el Señor Jesús enseñó por lo menos en dos ocasiones que el adulterio es la única causa permitida para un divorcio. O sea, para divorciarse. Y esto es importante que lo retomemos porque, hermanos, todo matrimonio tiene altos y bajos. Todo matrimonio pasa por situaciones difíciles. Se lo decimos nosotros, aquellos que ya tenemos varios años en el ejercicio del matrimonio. Y muchas veces, si no tenemos mucho cuidado, hermanos, hay cosas que son triviales por las cuales una persona se quiere divorciar. Pastor, mire, a mi esposo no le gusta ir conmigo al mall y yo por eso me voy a divorciar de él. O sea, ese no es causante. Aunque el hombre sea un aburrido y lo que sea, pero ese no es motivo. Mire, pastor, yo no le caigo bien a mi suegra y por eso me voy a divorciar de mi señora. Bueno, ¿y qué con su suegra está casado? Entonces, no es motivo. No son motivos. Los motivos, el Señor Jesús dijo que una de las causas por las cuales tú te puedes divorciar de tu pareja es si no eres capaz de superar. Y en este caso, hermano, yo para mí mis respetos a la mujer, porque la mujer, o sea, nunca olvida, porque hasta se les queda ahí grabado hasta que se mueren, hermano. Hasta el último hálito, y me engañaste, y se mueren, ¿verdad? Todavía. Pero la mujer como que su mismo diseño, la misma cultura, sabe que en el Antiguo Testamento la mujer era considerada como propiedad del hombre. Por eso cuando el hombre se movía o se iba, no le consultaba a la mujer. Hoy nosotros a todos le pedimos permiso, ¿verdad? Pero bueno, así es en el siglo XXI. Yo por eso en este año llevo 15 permisos ya por adelantado firmados. Para que así ya puedo ir donde yo sea, donde yo quiera, con permiso. Entonces, fíjese, en el Antiguo Testamento la mujer era propiedad del hombre. Y ese es el abuso, ¿verdad? Donde, por eso, Jesús aclara. Pero viendo esto, dice en Mateo 5:32, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser a causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. O sea, hacen más grande el problema. Ahora, Mateo 19, del 3 al 9, dice también: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole, diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe la otra. Digo, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Cuál fue la causa? Dice, él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Hay personas que en el matrimonio que se pueden dar una oportunidad, que se pueden perdonar, que es superable algunas cosas que están pasando, pero cuando hay un corazón endurecido, no le importa las consecuencias que vengan. Como pastor, como consejero, me ha tocado a mí aconsejar a alguien y decirle: mira,
No destruyas tu matrimonio. Mira, tenerle paciencia a la señora. Pastor, es que muy enojada. Ella nunca va a cambiar. Es cierto. Pero, mire, la mujer que no molesta, no es mujer. No es mujer. Si usted me dice, pastor, a mí mi mujer nada me dice, por favor, investíguela bien. Porque, hermanos, por eso la Biblia, sabe que tengo un sermón ahí que se llama Convivios en Planetas Pequeños. Y vamos a hablar, creo que lo voy a dar este domingo en la tarde. El Señor a nosotros los hombres nos dice que con las mujeres vivamos sabiamente. Como dice esa alabanza, a la mujer hay que amarla y hay que comprenderla. Chino y Nacho, ¿quién fue el que dijo eso? Entonces vea, por la dureza del corazón, una persona dura, hermano, y yo quiero llevarle a los jóvenes que cuando el matrimonio es para siempre, no es solo cuando las cosas están bien. En el matrimonio muchas veces se pasan pobrezas, se pasan enfermedades. Alguien que yo admiro mucho es el pastor David Rodríguez, porque su esposa de pequeños años de matrimonio le cayó un derrame cerebral y ya lleva 30 y algo, 40 años y él con su esposa y bregando y apoyándola. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque debemos de estar con nuestras parejas para siempre. Pero ¿cuál es el legado que nosotros le estamos, o cuál es el mensaje que nosotros le estamos dando en la vida de nuestros hijos? Sabe, yo conocí una hermana que me dijo, pastor, yo fui huérfana y una familia pastoral me adoptó. Me encantó eso, fíjese. Entonces, mi esposa me dice, tengamos un hijo. Y yo ya cuando los veo muchos ahí cargando y ahí todos despeinados, vienen las hermanitas de escuela bíblica, ¿verdad? Y jalando. Y yo ya, y fuimos a dar unas cartas y el pastor este tiene 4 hijos, ¿verdad? Y yo dije, más miedo me dio, hermano. Porque ya con los míos estoy ya en la universidad y todo. Pero es bonito, es bello. Pero siempre soñamos nosotros, ¿te acuerdas?, con adoptar un niño. Siempre. Siempre dentro de nuestros planes ha sido adoptar un niño. Usted no lo adopta, oiga, usted ya está grandote. Usted vaya a trabajar, pero mire. Entonces, hermanos, ¿cuál es el ejemplo? Y me decía esta hermana, nunca vi pelear a ese matrimonio. Por 25 años que yo viví ahí, sí discutían, peleaban, pero lo hacían en privado. ¿Ven eso los hijos nuestros? Con que uno, voy a hablar tipo bien calle, con que nos echamos el rollo nosotros con usted, ¿se ha fijado? Porque no sabemos disimular, no tenemos ese dominio. Toda la vida andamos mandando un mensaje equivocado. Y muchas veces en nuestra propia casa hacemos ver que el matrimonio no funciona. No, pero somos los culpables, ¿quiénes? Nosotros. Por no entender nuestras funciones, por no entender cuál es la manera correcta de llevar la familia. Mire, muchas veces nosotros no somos capaces, somos tan inmaduros para sobrellevar todas las etapas de los niños. Somos tan inmaduros, perdemos el control, somos tan irresponsables que muchas veces el hombre bien galán se va a la cancha, se va a ver el fútbol y todo. Y ay, pobre monseñora, cargando con la niña. Amén. Claro, yo sé que es al revés, ahí le dejan la niña, pero bueno. El punto es que hay veces de parte de los hombres hay tanta irresponsabilidad. Y por eso, mis amados, en ocasiones nuestros hijos no caen en el matrimonio. Porque en casa les hemos mandado un mal mensaje. Y aquellos que tal vez han pasado por una separación y un divorcio, qué triste que les traslademos todo ese veneno que nosotros nos dejamos contaminar por la traición y les contaminamos el corazón a nuestros hijos. No logramos separar que te falló a ti, pero no le falló a sus hijos. Y entonces nosotros le trasladamos todo ese tipo de cosas y al final por eso es que nuestra sociedad está
arrastramos tantas raíces de amargura, tantas tristezas, tantas cosas, tantos vacíos en la vida de nuestros hijos por la dureza de nuestro corazón. Nos volvemos egoístas. Cuando hay una separación, pareciera ser que los padres también se divorcian de sus hijos. Y ahí andan los hijos adoptando una figura de padre de otro que no es, cuando el padre ahí está. Entonces, hermanos, vemos acá que Jesús dijo que por la dureza del corazón, Moisés permitió en un contexto al pueblo de Israel dar carta de divorcio. Y dice en el versículo 9 de Mateo 19, yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con la repudiada, adultera. Ahora, pero también él aclaró otro punto bien importante en el Sermón del Monte. Busque por favor Mateo 5, 27 y 28. Mateo 5, 27 y 28. Dice así, mire, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que, ¿qué? Que mira a una mujer para codiciarla. Recuerde que esto también puede aplicar para las mujeres, oiga. Sería cualquiera que mira a un hombre, ¿sí? Para codiciarlo. Ay, como quisiera que ese hombre fuera así, no es mi esposo, este con el que yo me quedé. Ya, está adulterando, hermano. ¿Ok? Mire, dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿ya qué? Ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, hermanos, tal vez para nosotros hay un adúltero de acción, pero hay un adúltero también, hermanos, con mirar inclusive. Entonces, delante de Dios, ambos son adúlteros. Amén. Ahora, vamos a ver la comparación que Santiago nos hace a nosotros, la iglesia, hermanos, porque hay una figura que nosotros, la iglesia del Señor, somos su novia. Somos la esposa del Cordero. Vea Santiago 4:4. ¿Cómo ve aquellos que aman la amistad del mundo? Santiago 4:4, búsquelo por favor. Amén. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Oh almas adúlteras, o sea, cuando nosotros queremos desear más las cosas del mundo o parecernos más al mundo, no queremos llevar el evangelio al mundo, queremos traer las prácticas del mundo a la iglesia de Cristo. Amén. Qué tremendo, hermanos. Por eso, mire, vamos a ver entonces este hermoso pasaje que se presenta. Vamos a ir leyendo versículo por versículo. El Señor y una mujer sorprendida en adulterio. Acompáñeme en el versículo 1. Dice, y Jesús se fue al monte, ¿dónde? De los Olivos. Ese monte sucedieron muchos eventos en ese hermoso monte. En este caso, estamos viendo que el Señor Jesús fue a ese monte. ¿A qué iba a ese monte el Señor? Era su lugar preferido para orar. Hermanos, usted y yo debemos de tener un lugar preferido para orar. ¿Amén? Debemos de tener también un lugar, una hora para orar. Mire, existen, hermanos, oraciones colectivas. Por ejemplo, de repente sabemos que hay alguien que está pasando una prueba difícil. El hermano, una tía de nuestro hermano Benjamín, creo, me contó el miércoles antepasado que tiene cáncer y está en una etapa terminal. Entonces nosotros todas esas oraciones las pasamos a la congregación y decimos, hermanos, ayúdenos a orar
por la tía o hay una hermana que está con cáncer. Hay en ocasiones ni es necesario que mencionemos el nombre. Entonces estamos haciendo oraciones colectivas porque son oraciones apremiantes de alguien que está pasando por una tribulación difícil. Hay oraciones también, hermanos, que deben de ser colectivas, pero también debe de ser un poco en privado. Hay cosas que se nos debemos de reservar un poco el problema que se está pasando para no dañar la integridad o para no, porque siempre hay personas que de repente tienden a degenerar la información o a juzgar la situación de alguien. Entonces, hay oraciones que son muy, muy privadas. Hay oraciones también con propósito, ¿verdad? Hay peticiones que uno pide con propósito. Y están, hermanos, las oraciones también personales, ¿verdad? Estas son las que son entre usted y Dios, ¿verdad? Estas son, deben de hacerse de manera constante. O sea, hermano, no se canse de pedirle eso que usted le está pidiendo a Dios. No se canse, no se canse. Hermano, busque un lugar privado. Yo sé que tal vez, don, no sé en qué condiciones usted vive, pero ¿sabe un lugar hermoso para orar y que nadie le va a estorbar? Es el baño. Eche la llave ahí quien entra. Está ocupado. ¿Qué está haciendo? Getting. Estamos hablando con Dios. Un buen lugar para orar. Un lugar privado. Hermanos, tiene que ser un lugar de agrado. Un lugar, busque un lugar, busque una hora. Usted va manejando, es un buen momento para orar. Más en esos tráficos. En vez de ir oyendo esos corridos que está tirando y está echando por el oído. ¿Por qué no se pone a orar por su necesidad? ¿Por qué no busca una intimidad con Dios? Mire, hoy en el siglo XXI, cuánta bendición tenemos. Usted tiene acceso a una aplicación de YouTube, usted puede bajar en su teléfono inteligente música de adoración. Y usted puede música instrumental y que usted lo va a conectar y lo va a poner en una condición donde el cristiano o el buen cristiano se caracteriza por ejercitar y desarrollar la oración. Hay gente, hermanos, que yo conozco cristianos en extrema depresión, pero su problema es que no oran. Conozco personas, hermano, ansiosas, que están, pero, pastor, mire, se me ha subido la presión. Su problema no es de medicamento, su problema es que usted no descansa en Dios. Pastor, mire, yo me siento desesperada o desesperado. Si su problema, por eso Pablo dice, o Pedro, echad toda vuestra ansiedad sobre él. Pues Él cuida de nosotros. Amén. ¿Y de qué manera podemos echar esas cargas, hermano? Orando. Orando. Y yo quisiera que usted desarrolle esa oración personal. Hay cosas que solo son entre usted y Dios porque hay personas que no las van a entender y también las cosas que usted le está pidiendo no edifican. Amén. Mire, una vez, no sé, todavía no estaban los hermanos Arabián ahí en el tabernáculo. Me acuerdo que era un líder, él distribuía los libros de los Nuevos Testamentos de Gedeón. Y allá se le da el privilegio a un hermano de tal ministerio a que ore por la bendición del culto. Ya lo conocíamos un montón. Y se subió y dijo, bueno, vamos a orar por la bendición del culto. Y comenzó, el Señor te doy gracias. Porque hoy esa mujer que iba pasando ahí de minifalda, yo la codicié, Padre. Sí, la decía en mi corazón, quería tenerla ahí en la cama, pero te pido perdón, Padre. Y bendiga, Señor, lo que es el servicio. Y a todos, va semejante adúltero, ¿va? O sea, que hay cosas que no son convenientes, que alguien las escuche, y ni siquiera también el diablo. Porque el diablo escucha nuestras debilidades. Señor, no me quiero encontrar ese hombre porque no me le puedo negar. Allá ve el diablo influenciándole para ponérselo enfrente. Mire que usted se vaya en mote al monte de los olivos. Son oraciones en privado, las bebidas. Algo, hermano,
Mire, si hay alguien que nos entiende nuestras debilidades, se llama Jesucristo. Él es el sumo sacerdote que cuando usted no se complace y usted vive en luchas, porque todos sin excepción tenemos debilidades. Todos tenemos luchas. Y la única manera de poder descansar y pedir que el Espíritu Santo nos dé la fortaleza y el dominio es a través de la oración. Y por eso usted va a encontrar en la lectura del Nuevo Testamento cómo Jesús, fíjese que hasta, hermanos, Jesús era omnisciente, pero hubieron momentos que él se autolimitó para permitir, para experimentar esa ministración del Espíritu Santo en su vida. Porque vemos que pasó toda una noche para elegir a sus 12 apóstoles. Imagínense. O sea, hermanos, que hay decisiones bien críticas que nosotros tenemos que orar mucho. Deme un amén las solteras. Solo 4 o 5, mire. Ustedes tienen que orar mucho por su pareja. Para que no les venga un aguacate arruinado. Orar, tener ese discernimiento, porque si no, después usted va a andar con eso de que, pastor, mire, me dejó engañado ese hombre, pastor, mire, tenía otra mujer, pastor, mire, él me dijo que no tenía hijos y tiene 4. O sea, hermano, usted tiene que orar, por la vida de sus hijos, orar. Hermano, usted de ya empiece a orar por su nuero, le iba a decir, por su yerno. Porque usted no sabe qué desgraciado, lo digo por mí, hermano, oiga. No sabe qué pedazo de desgraciado va a andar ahí detrás de mis hijas. Menos mal tengo vida y un gran arma así para intimidar a cualquiera. Pero debemos de orar por nuestros hijos. Bueno, sabe que yo tengo un doble compromiso por orar por mi esposa, por orar por mis hijos, por mis padres y orar por usted. Amén. Anoche estaba soñando con el matrimonio Castillo. Estaba soñando que la hermana Irma estaba embarazada y tenía gemelos, fíjese. ¡Gemelos! Y se lo quería contar al hermano. Y dije yo, voy a contarle para que empiece a ayunar. Y a orar mucho, pues. Bueno, y que busque otro trabajo también, ¿verdad? Hermano, sí, de veras. Porque así como yo enfrento debilidades, desánimos, me imagino que usted también enfrenta debilidades, tentaciones. Ya le digo, cosas. Pero, ¿y dónde está la clave? ¿Dónde usted está? Ay, que no me alumbre el sol. Usted no ora mucho. No busca el consuelo del Señor. Entonces, aquí aprendemos que en este contexto, hermano, dice que Jesús tenía un lugar especial para orar. Así que, por favor, usted, a partir de ahora, identifique ese lugar especial para orar. Nosotros con mi esposa hemos elegido, hermano, y perdone que le diga y le comente nuestras intimidades, pero un lugar y una hora para orar ha sido amaneciendo con Dios. Buen momento, donde comenzamos la mañana y el que temprano me busca, temprano me encuentra, dice el Señor. Casi la mayoría recomiendan, los médicos, tú usted quiere, la mente está más fresca. Ahorita ya está cansada. Si me muevo para acá, usted piensa que yo soy una hamburguesa. Si me muevo para acá, piensa que es un taco. Si me muevo para acá, piensa que soy una almohada. ¿Verdad? Amén, ¿no? ¿Cómo que amén? Entonces, hermanos, el creyente y la oración. En segundo lugar, mire el versículo 8:2. ¿Qué dice ahí? Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y es un estilo que tenían los rabinos también de enseñar cómo sentar. Eso era un estilo. No tanto como ahora, como nosotros, el estilo que tenemos de enseñar de pie o predicar, sino que lo hacía sentado. ¿Y él qué dice? Enseñaba. Por eso ahí tenemos otro propósito. El deseo del Señor es que crezcas y madures como discípulo.
Amén. Hermanos, yo no sé usted si la palabra ha germinado en su corazón o está germinando y está creando esos cambios agradables a Dios. Usted puede identificar, hermanos, que usted está creciendo como discípulo o solo se ha quedado con la salvación. Porque mucha gente, hermanos, su vida solo está salva, pero no hay cambios. No hay cambios en su temperamento, no hay cambios en sus debilidades, no hay cambio en muchas cosas. Por eso, hermanos, el deseo del Señor es que crezcas y madures como discípulo. Amén. Y para ello, hermanos, usted sabe de que debe de haber interés de su parte. Si no pone interés, hermano, dudo mucho que usted haga una prioridad en su vida espiritual. Tiene que haber interés, hermano, así como tiene interés para otras cosas. Miren, creo que solo adultos hacemos aquí, ¿verdad? Yo no sé si a usted le pasa, pero uno tiene siempre interés de las noticias. No sé si a usted le pasa que yo no me puedo acostar, hermano, sin ver la presentación de las noticias. Y después viene la de deportes, porque yo quiero saber si empató o perdió el Real Madrid. Eso yo estoy pendiente con las noticias. Y digo yo, ¿y si así es como estoy pendiente? O de repente empiezan a sonar un montón de cosas como, miren, la Sandra Bullock con su película, Bird Box. Y digo yo, y quiero ver esa vendada, pues, porque dicen que solo así, vea, memes que hacen de todo eso. Y yo quiero ver. Y si eso a mí me despierta un interés, ¿cómo no me debería despertar el interés en la palabra de Dios, hermano? O sea, debería de despertarnos a nosotros un interés. Pero ¿sabe qué? Hermanos, nosotros, y quizás voy a hablar en la cultura latina, si de por sí ya venimos tristemente con la poca cultura de la lectura. Ahora, la palabra de Dios, usted la lee, haga el esfuerzo, así como hace el esfuerzo de, voy a hablarle a los viciosos de Netflix, amén, que cuando comienzan a ver una serie, el otro capítulo, y así como que este colote usted mal amarrado, mire, y no le aburre. Siento que el Señor te está tirando, vos. Man, pues sí. Entonces, amén. Así como usted tiene interés de eso, la Casa de las Flores, me acuerdo, me han contado. Entonces, hermano, por favor, busque un interés también, hombre, de la palabra. Porque hay cosas que usted no las nota. Porque no son para la carne, son para el alma. Amén. Y usted, hermano, empieza a leer y usted dice, si esto ya lo leí, usted léalo. Porque al leerlo su alma está siendo fortalecida, su corazón, Dios está obrando, Dios va a obrar en su mente. Y le quiero recomendar esto, porque muchos, en ocasiones hay temores, hay inseguridades, hay dudas. ¿Nunca ha dudado usted de su salvación? En la carne, no en el espíritu. Yo sí he dudado. Una vez, la primera vez que me subí a un avión, 1998, septiembre de 1998, me subí, me regaló la tía un vuelo de primera clase. Una hermosa me dijo, "You want a whiskey?" Y como yo no sabía qué era, le dije, "Tres, por favor." Pues yo no sabía, ¿va? Entonces, según yo, era un juguito de espíritu de caña. Y entonces, mire, cuando me abroché, y entonces dijo, bueno, prepárense que vamos a subir a mil no sé cuántos pies. Y empezó a elevarse eso, y empecé a ver las vacas como hormiguitas, y a ver los ríos. Y dije yo, Señor, yo soy salvo. Pero por si esto se estrella, Señor, y no me da tiempo, yo te vuelvo a recibir como mi salvador personal. Sé que tú eres Dios. Sí, de veras. Yo ya lo había recibido.
Pero mejor estar seguro. Amén. Pues sí, ¿y cuál es el problema? Que usted va a pensar, a mí qué me importa lo que usted piense. Lo que yo quiero es estar seguro. ¿Verdad? Repita conmigo, pues. Sí, hermano. Entonces, ahora, usted no sabe, y le quería dar este consejo entonces, si usted tiene miedos a la muerte, por ejemplo. Si usted tiene miedo a la muerte, abrace esos versículos. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y usted se apropia de esa promesa. O sea, usted le da vida. Y ya esos pensamientos que andan ahí volando, se afirman con la palabra. Se afirman con la palabra. ¿Verdad? Se afirman. Entonces, pero debe de haber un interés. Tiene que dedicarle tiempo. Tiene que dedicarle tiempo, hermano. No le he dicho cantidad de tiempo, pero sí tiene que dedicarle tiempo. Usted, Dios le ha regalado 24 horas. La clave está en saber administrar nuestro tiempo. Por favor, dedíquele tiempo. Tiene que haber de su parte disposición. De su parte tiene que haber disposición. Tiene, hermano, que poner de su parte. Porque usted va a adquirir un conocimiento bíblico, pero además del conocimiento bíblico, hay algo que el Señor se encarga, a través de la lectura, a través de una predicación, hablarle directamente a usted. A cada uno de los que aquí estamos, en las diferentes edades, Dios algo quiere decirnos en nuestra vida. Para atesorarlo. En ocasiones son palabras que estamos viviendo en el momento. Puede ser que sean para futuros momentos. Sí, porque algunos acá ya escucharon Jesús y el adulterio. Y puede ser que la persona, el de mañana, te busque y esté casada y tú digas, Dios ya me habló a mi vida que con ese tipo de personas no me meta. Amén. Siento que algunos aquí tienen movida, hermano, pero mi deber es decírselo. Amén. Vaya, pues, ese hombre está casado. No sienten un frío así, hermano, una helazón. ¿Qué? Mire, vámonos entonces. Ahora, hay acusaciones con malicia, pero jamás son, que no son para ayudar. Busquemos ahí, con eso vamos a ir aterrizando con el mensaje. Juan capítulo 8, versículo del 3 al 6. Vamos a ver este caso. Entonces los escribas, ¿quiénes eran los escribas? Un grupo de sacerdotes religiosos que se encargaban de escribir o interpretar la ley. Que esos eran los escribas. Y los fariseos igual era un grupo de personas que estaban a cargo de lo que era la administración de la vida religiosa y en ciertas áreas civiles de Israel, que el imperio romano les había permitido. Entonces, dice ahí, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Aquí es donde yo le comenté al inicio del mensaje. Bueno, ¿y el hombre dónde está? ¿Sí? ¿Dónde aparece acá? ¿A él? ¿Por qué a él lo liberaron y a esta mujer la apresaron? Hombres injustos. Poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. O sea, imagínese hasta dónde esperaron que se vieran, que entraran, le dieron tiempo, le pusieron cámaras. Y cuando ya estaba, ahora entremos. Hoy ya tenemos un elemento para poder tentar a Jesús. Y la ley, en la ley, el versículo 5, nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Y aquí el versículo 6 nos dice, mas esto decían, ¿para qué? Para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo.
Mire, esa acusación de hacia esa mujer fue con malicia, pero nunca fue para ayudar. Y eso es lo bueno de que el Señor identificó. Y vámonos al versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Miren, hermanos, ellos juzgaron, opinaron, pero no aceptaban o reconocieron que ellos también pecaban. Entonces, llevémoslo a la vida práctica. Hermanos, todos fallamos. Y ninguno de ustedes, al igual que yo, puedo juzgar y condenar el pecado de nadie. Eso solo Cristo. Y cada matrimonio, cada relación tiene su historia. Y nosotros, ¿quiénes somos? Porque hay ciertos adulterios. No estamos justificando la falta, estamos diciendo, conozcamos qué llevó a eso, ¿verdad? Y cada caso es particular, nadie es general. ¿Por qué esta mujer llegó a cometer eso? No sabemos si fue engañada por el hombre. No sabemos si ella anduvo de abusiva, porque hay mujeres que son bien abusivas, hermano. Pero hay, aquí no hay. No hay, pero sí hay. O sea, no hay aquí, pero sí hay. O sea, entonces, vea, hermanos, esta mujer, ¿qué la habrá llevado? Porque esto nos permite a nosotros, ¿verdad? La parte de pensar, ¿qué habrá llevado esta mujer a cometer tal cosa? ¿Qué la habrá llevado? ¿Cómo la trató el marido? ¿O habrá sido parte de una tentación? No sabemos. Pero, hermanos, acá el Señor nos recuerda y dice, el que de vosotros esté sin pecado, todos los que aquí estamos, tal vez no cometemos adulterio, pero le fallamos en otra área al Señor. Y esta es la parte importante teológica, va a reconocer que adulterar, matar, robar, mentir, no darle regalo en el cumpleaños al pastor, todos son pecados, hermano. En Navidad también, voy hasta agosto, hoy en diciembre. Entonces, todo eso es pecado, ¿verdad? Y nosotros decimos, le damos tamaños, pero ya hemos dicho, delante de Dios, todos esos son igual. Estamos en la misma categoría de pecadores. Y, hermanos, la iglesia es el hospital del alma. Entonces, acá venimos. El pecador viene a curarse, no a contaminar a otros. ¿Amén? ¿A qué venimos aquí? A curarnos. Entonces, voy a pensar que el hermano Eric le encanta tomar. Tiene cara de cervecero el hermano. ¿Ok? Y eso lo ha llevado a que su matrimonio esté casi en el fracaso, que su esposa desconfíe, que ya no le crea ni el bendito, ni yo tampoco. Y entonces, bueno, en fin, ¿verdad? Entonces viene él y dice, bueno, yo he conocido al Señor, sé que me he alejado de Dios, vengo y dice, hay una parábola del hijo pródigo y que cuando él se arrepiente hay fiesta, ¿verdad? Y entonces viene a querer salir y dejar ese tipo de adicción. Pero viene acá y de repente le dan ganitas y dice, yo quizás tengo ganas de echarme unas, pero es que a mí solo no me gusta. Y entonces se lleva al hermano Ulises. Y viene el hermano Ulises y dice, bueno, hermano, la verdad es que yo estaba orando por un amigo de esos. Entonces el hermano no vino a salir de ese problema, sino que nos contaminó a otro. Eso es lo que está incorrecto, porque pecadores todos somos. Lo importante es, conoce Dios su corazón, que usted quiere salir de eso. Porque si usted quiere salir de eso, está en el lugar correcto. Amén. O sea, no hay nada que Dios, no hay cadenas que el Señor Jesús no pueda romper. No hay sentimientos que el Señor no pueda sacar. No hay deseos que el Señor no pueda hacer terminar. Y se lo decimos muchos que hemos sido alcohólicos,
Amén. ¿Algunos aquí que han sido mujeriegos? No dígame, hermano Beto, la paz. Algunos que hemos tenido problemas, usted sabrá, hermano, con el cigarrillo. Pero no hay nada que el Señor no pueda romper. Pero ¿quién conoce el corazón? Solo Dios, ¿verdad? Y por eso es que tenemos un Dios de oportunidades. Pero el propósito es que usted, si viene a un, si busca de Dios, no es para servir de tropiezo a otro, sino para que nos apoyemos y sigamos en esta carrera, pero no para ser tolerantes del pecado, sino, hermano, para poder decir, hey, usted se cayó, levántese, hermano. Si yo he pasado por esas luchas, ¿cuántos de acá hemos estado en esa silla pidiéndole al Señor? Nos hemos quebrantado, le hemos pedido, le hemos rogado que nos quite el vicio de tomar, que nos quite el vicio de fumar, que nos quite el vicio, siento que hay un par de marihuaneros, que nos quite la mota. ¿Sentimientos? Nunca ha venido usted, Señor, sácame ese hombre. Hoy resulta que nadie, ¿no? ¿Ah, está bien? Sácame esa mujer, Señor. Gracias a Dios yo no tengo nada de eso, pero hay hermanos que piden quizás eso, ¿verdad? Y lo digo, me mata la que, ¿verdad? Entonces, hermano, vean. Entonces el Señor nos recuerda, si nos da un recordatorio para todos. Nadie está limpio de pecado. ¿Y nadie es? Nadie. Siéntese en confianza que a la par suya está un pecador. Solo que no anda haciendo lo que usted anda haciendo. O le voy a decir la tontería que usted anda haciendo. Porque usted anda haciendo una tontería. Sí, con ustedes. Usted anda haciendo una tontería y con estupidez. ¿Quién es, Señor? Revélame para yo como pastor usar el callado y zamparle un par de varas en las patas a esta perniquebrada. Sí, pues, sigamos, hermanos. ¿Ok? Entonces, mire, sigamos. Para, no, ya terminamos, mire, dejemos al adúltero ahí a usted también, ¿me parece? Así que, pero mire qué bonito cómo el Señor trató a esta mujer, porque al final vamos a ver que en Dios siempre encontramos oportunidades. Esos hombres la llevaron para que ella la acusara, y Jesús dice en un versículo, yo no he venido a condenar, yo he venido a salvar. Pero para que haya salvación tiene que haber arrepentimiento. Para que haya arrepentimiento tiene que haber un alto de nuestras tonterías y tener un corazón de procurar salir del lodo cenagoso donde nos hemos metido. El que tenga oídos para oír, que oiga. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Padre, le agradecemos, Señor, en esta hermosa noche por su escritura, mi Dios, por el deseo que nos has puesto en nosotros, el interés, el tiempo que hemos dedicado, la disposición y el querer poner de nuestra parte para ser discípulos. Señor, siempre decimos, somos barro en las manos del alfarero. Siempre quieres trabajar una área, siempre quieres mejorar una área. Señor, siempre nos pides que mejoremos, que leamos tu palabra, que oremos más, Señor, que nos alejemos de la amistad del mundo, porque nos constituye enemigos tuyos. Ayúdanos, Padre, a través de tu Santo Espíritu. Por eso, Señor, esta noche nos has enseñado, así como tú te gustaba el monte de los olivos para llegar a orar, para ser fortalecido, así también indícanos a nosotros, Señor, ese lugar especial, esa hora especial, ese momento, Señor, donde sabemos que es un tiempo para entre nosotros dos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros para que podamos crecer espiritualmente, para que podamos madurar espiritualmente, para que dejemos la crítica, para que dejemos la condenación, para que haya fruto del Espíritu, Señor, en nuestras vidas, que exista reflejado el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la amabilidad,
la templanza, la bondad, la mansedumbre, la fe, Señor, en la vida de cada uno de aquellos que nos decimos ser tus discípulos. Padre, sé que a nuestro alrededor habrán acusaciones con malicia que jamás van a ser para ayudarnos. Señor, te pedimos por nuestras debilidades, por cada una de aquellas, Señor, que tú conoces, que algunas, Señor, se nos notan, pero que otras, Padre, las hacemos en secreto. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes. Mi Dios, gracias por recordarnos que nunca se nos olvide que nuestro acercamiento contigo es gracias al sacrificio de Cristo, no es gracias a nuestras obras. Señor, que nunca nos creamos más santos que los que pecan, Señor, porque seguimos siendo pecadores. Miserable de mí, decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Señor, ayúdanos a poder orar por el hermano, por el amigo, por aquellos que quizás han caído, Señor, por aquellos que han sido parte de las estrategias de Satanás. Esas ovejas te pertenecen, Señor, y te pedimos que las rescates, que las traigas a tu redil, Señor. Padre, en algún momento, si hay alguien que ha pasado por esta difícil situación del adulterio, tanto el que adultera como el que ha sido traicionado, Señor, queremos pedirle que haya sanidad de mente, que haya sanidad de corazón. No es fácil, Señor, pasar por esos valles oscuros, por esos valles de desilusión, por esas alternativas que Satanás pone, Señor, cuando en el matrimonio no hay armonía, cuando no hay entendimiento. Señor, especialmente en el país que vivimos, donde este es el pan diario, Señor, donde el adulterio, la traición, el sexo libre, Padre bendito, la fornicación, es algo, mi Dios, que se vive a diario. Por eso pedimos por tu iglesia, por cada uno de nuestros miembros, Señor, para que tú puedas ordenar los pensamientos, ordenar los sentimientos, dar dominio propio, poder, Señor, huir al pecado. Señor, poder respetar a la mujer del prójimo. Nunca, Señor, vernos enredados en una relación donde una pareja no nos pertenece. Gracias, Señor, le damos por su palabra. En el nombre de Jesús, no sé si habrá alguien que quiera entregarle su vida al Señor. No hablamos de un caso.